Un apoyo federal de $230,000 otorgado a la Comisión de Vivienda de San Diego será invertido para ayudar a las familias con bajos ingresos a obtener acceso a Internet, para apoyar el alcance, la concientización y la asistencia para inscribirse en el programa de conectividad. Entonces, el gobierno nos ha dado unos fondos para poder asistir a los residentes de bajos recursos que no tienen acceso al Internet, para ayudarles a aplicar por Internet de bajos recursos. Entonces, si cualifican, pueden recibir Internet hasta por gratis por mes. El comisionado Jeffrey Starks, de la Comisión Federal de Comunicaciones, estuvo de visita en San Diego para el anuncio de este apoyo y destacar los beneficios del programa. Access to high quality, affordable Internet is one of my top priorities at the FCC and is a must have for opportunity everywhere in the 21st century. It is powering our economy. It is enabling those looking for work, supporting education for children and adults, and allowing parents to get health care they need through telehealth. Según un análisis de Sandag de los datos de la encuesta sobre la comunidad estadounidense de la Oficina del Censo de Estados Unidos, las áreas de City Heights con el 16%, San Isidro con el 17% y Barrio Logan y Logan Heights con el 21%, tienen altas concentraciones de hogares con bajos recursos que no tienen suscripciones de banda ancha. So to help those households, I have started at the FCC the Your Home, Your Internet program to expand ACP awareness, expand enrollment, and it is guided by three steps. First, increase awareness. Second, let's gain trust. And third, execute on enrollment. El análisis de Sandag también identificó que el 17% de las personas mayores de 65 años en la región de San Diego no tienen una computadora ni suscripción a Internet. I went online trying to find any program that would provide me with access to the Internet and didn't find anything that I could afford. La aportación federal apoyará el proyecto de inclusión digital en curso de la Comisión de Vivienda de San Diego para ayudar a abordar la brecha digital entre los hogares con acceso a la tecnología e Internet y aquellos que no tienen acceso. ¿Adultos mayores? La meta es de ofrecer el acceso de Internet a todas las familias y no tienen que ser necesariamente de bajos recursos, no tienen que ser de una edad o tener familia. A todos los que no tienen acceso de Internet, les queremos conectar con eso y ayudarles a aplicar para entrenamiento en cómo usar los dispositivos electrónicos para poder usarlos. Para la comunidad, para ti, Edgar Gallego, KZY Noticias.